Según la mitología chilota, Quicaví es la escuela de los brujos. Hay una cueva grande. Guau, hijos de la Pachamama, si nos ponemos a pensar, dentro de esta cueva del brujo acá en Chiloé, probablemente se hicieron muchos aquelarres, muchas juntas de brujos, se organizaban desde aquí, y bueno, está aquí escondida entre los bosques de Chiloé, y el día de hoy se las mostraré. Claramente aquí se siente el frío. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claox.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en Chiloé. Miren qué bonito hacia atrás. Es un lugar realmente místico, un lugar lleno de leyendas, de misterios y también claramente brujos. Hasta el día de hoy la gente aquí en Chiloé cree en los brujos y sabe que es algo cierto, algo que sucedió y algo que está latente. Hoy me dirijo hacia la tierra de brujos. Se dice que Quicaví es el centro neurálgico de este tipo de acontecimientos o de este tipo de personas. La verdad, yo no doy nada 100% seguro, pero sí, por lo que he leído, por lo que he investigado, es algo que sucedió. Y bueno, no sé si actualmente sucederá, pero ahora nos dirigimos a Quicaví. Todo comenzó con el pueblo Huilliches. Los Huilliches eran la rama sur indígena de los mapuches, o sea, más al sur, aquí en Chiloé existían ellos. Y todo comenzó cuando llegaron los españoles y empezaron a implantarles el catolicismo. Pero muchos de los Huilliches no dejaron de lado sus rituales o sus técnicas, también el conocimiento de las plantas, porque muchas de estas plantas sabían hacer venenos y diferentes tipos de cosas, pero lo dejaron oculto, escondido, para que no los acusaran de brujos. Y bueno, aquí comenzó la brujería en Chiloé y el día de hoy te mostraré un poco más los lugares aquí en Quicaví para que conozcan el tema de los brujos en esta gran isla, el archipiélago de Chiloé en el sur de Chile. Así que bueno, vamos para Quicaví, hijos de la Pachamama. Sí, pues, mucho creen brujos porque hay brujos. ¿Lo has visto en el cielo y cosas así? Sí, lo hizo volar igual. Y una vez me encontré directamente con un brujo. Yo me levanté a las 3 de la mañana. Porque tenía que salir a trabajar. Y de repente, una luz iba bajando, 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 poquito a poquito, bajando, bajando, bajando a poquito. Y bajó y vio, estaba cerquita, así que nos encontramos frente a frente. Así que el hombre dijo, me pillaste. Dijo, yo anduve a Punta Arenas, dijo, tenía que ir a Punta Arenas y sabía que en la noche era brujo. Dijo, pero no lo conversa a nadie, dijo. Porque que dijo, si no, yo me muero. Ah, al año muere el brujo. Si vos pillas un brujo y lo conversas, al año el brujo muere. Sí. Bueno, nos dirigimos a Quicaví, como les dije, pero miren qué mágico lugar. Estamos completamente rodeados de campo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña aquí manejando el papá de Claus. Aquí estamos, saludos a todos. Andamos aquí ahora con el Pachamóvil en Chiloé. Era algo, la verdad, que me faltaba grabar acá en Chiloé. Y bueno, el día de hoy estamos y les traigo una temática la cual para mí es bastante interesante. Había escuchado de los brujos aquí y bueno, quise contárselos a ustedes. También sé que hay muchas leyendas como el Trauco, el Caleuche, la Pincoya, entre otros, aquí en Chiloé. Pero lamentablemente no puedo mostrárselos porque son leyendas, no existen así como tal. Me gustaría ir al lugar donde apareció el Trauco, donde apareció el Caleuche, pero bueno. Lo que sí puedo mostrarles son los lugares donde existieron los brujos, donde estuvieron. Así que bueno, vamos para allá. Y bueno, ustedes hagan sus propias conclusiones de si es que los brujos de verdad existen o no. Y bueno amigos, miren dónde estamos ahora. Esta es la costa de Tenaun. De verdad que quizás digan, pero Claux es una playita nomás. Pero es una playita muy linda y aparte tiene su historia. La historia es que literalmente aquí estamos en el Hotwar chileno, un lugar de magia y hechicería, la costa de Tenaun, una de las más importantes en la historia aquí de Chiloé y de los brujos. Este preciso lugar es el en el que se realizaba la competencia de magia a finales de los años 1700, entre el navegante español José de Moraleda y la hechicera Chilpila. Ellos dos tuvieron un encuentro de magia en este preciso lugar y bueno, como ya saben, la ganadora fue la hechicera Chilpila. Él, como buen perdedor, se devolvió a su embarcación en la que venía desde España y fue a buscar un libro de magia negra y se lo regaló a ella, por ser la ganadora, obviamente. El cual se quedó para siempre aquí en Chiloé y ahí fue cuando comenzó la época de los magos o de los brujos aquí en Chiloé también, podríamos decir.
José Muralea sí llegó al territorio de Tinaún, sí andaba buscando personas que tuvieran un pensamiento mágico igual que él. Ahora, de la tradición, de lo que habla sobre el enfrentamiento de Chilpilla y José Muralea, entre que Chilpilla le gana en un enfrentamiento mágico, entre paréntesis, y Muralea entrega unos libros que andaba trayendo en su barco. Antiguamente las machis tenían la facultad de saber qué luna podían hacer sus rituales para poder hacer que lo que no aflora de la tierra se aflore. En este caso, por ejemplo, en luna llena, generalmente la marea se retira cada vez más y esto ya genera un efecto óptico casi increíble para las personas. Creo que José de Moraleda no entendía los mares todavía acá y los pases, y eso yo creo que ocupó Chilpilla. Ella ocupó el conocimiento de su tierra y para poder mostrarle algo más complejo a José de Moraleda. El libro se fue a Quicaví, un poco más allá y a donde iremos ahora, y fue allí donde fue el centro neurálgico de los brujos en la isla de Chiloé. Este libro fue la base, este libro fue de donde sacaron toda la información los brujos del sector y la cual fueron mezclando junto con sus conocimientos ancestrales. Lo que sucedió aquí fue el momento clave en el que se mezclaron dos culturas, dos tipos de magia, una magia ancestral junto con la magia negra que venía desde España, con los famosos brujos de Europa. De este momento salen los brujos que podían realizar mal, poder volar, transformarse en animal o ave, realizar hechizos a distancia. Algo que no se veía antes, pero luego del traspaso de este libro, todo cambió. Un aspirante a brujo debía realizar muchas pruebas para poder transformarse finalmente en brujo. No era llegar y, yo quiero ser brujo y ya, listo, eres brujo. No, tenía que pasar por muchas pruebas. Y una de esas era realizar un chaleco para poder elevarse. Sí, como lo escuchan, realizar un chaleco. Pero no era un chaleco como el que tengo yo ahora, sino que era exhumando un cuerpo humano del cementerio, sacándole la piel del pecho y realizando un chaleco especial denominado Macún. Y así fue como ya en el siglo XVII, Quicaví, que se le denomina lugar de reunión en lengua beliche, era ya un pueblo de brujos. Hoy en día este histórico lugar para Chiloé está así. Obviamente el pueblito aquí de Tinaún es diferente a los demás. Miren por acá lo que tenemos, la iglesia de Tinaún. Qué bonita. Miren, creo que es de verdad muy bonita la iglesia. Miren la confección de las casas también. Qué bonito. Miren la madera, cómo es. No sé si la alcanzan a ver. Se alcanzará a notar. Muy bonito. Y miren hacia arriba el segundo piso. ¡Wow! ¡Qué mágico! Estar aquí en Tinaún realmente es mágico. Las casas son todas, no sé, son de diferente arquitectura. Es muy bonito todo. Y por acá tenemos la iglesia. Miren, tremenda iglesia, qué bonita. Y se las quiero mostrar de una forma más cercana. ¡Wow! Es solamente madera e incluso miren cómo está por aquí, como un poco apolillada, miren. Es 100% madera. ¡Wow! Y miren, tremendas puertas. Lamentablemente está cerrada, yo creo que no es necesario entrar para darse cuenta de lo hermosa que es por fuera. Miren el patio que tiene, tremenda iglesia hacia arriba. Miren la compañía de bomberos aquí de Tinaún, lo antigua que es y lo mística. Ahí dice, bomberos Tinaún. Para allá todas las casas en Tinaún, un pueblito bastante pequeño. Pero que ustedes ya saben la importancia que tuvo la mezcla de brujerías entre Sudamérica y las brujas de Europa, Bélgica, etc. Y bueno, hijos de la Pachamama, también quiero darle las gracias a todos los que me apoyan en Patreon, porque sin ellos de verdad no estaría aquí en Tinaún en estos momentos acá en Chiloé. Y bueno, siempre les llevo regalitos. Esta vez les llevo una iglesia, tal como la que vimos recién. Bueno, va de regalo y también algo para que peguen en su refrigerador, en su califón, no sé, donde quieran. Bueno, estos regalitos los voy a sortear a mitad de semana para todos los que me apoyan en Patreon. Aquí les dejo el Patreon por si alguien me quiere ayudar para poder seguir viajando a más lugares. A veces se me olvida mostrarlos, pero siempre, todas las semanas, hay recuerdos, hay regalos que los envío a sus casas, a todo Chile, gratis. Así que bueno, los que me quieran seguir, acá se los dejo. Y bueno, muchas gracias, porque gracias a ustedes estoy aquí, hijos de la Pachamama. Sí, se habla mucho brujo porque dice que brujo hay. Incluso yo... En la mañana me levanto temprano, yo con las vacas para arriba, en la mañana oscuro, a las 5 de la mañana, dentro allá en mi campo, y en la casa ahí, y en un cerrito, una luz bien clarita y me sorprendió. Yo dije, ¿por qué el vecino puso esta luz tan bonita acá en la pampa? Y se me dio para enfocarlo, con mi linterna que andaba yo, y no me apaga la linterna. Me imagino que eso fue brujo, ¿sí? Casi quedó en oscura un buen rato, hasta, y la luz desapareció.
Aquí a la entrada de Tenaun, para que me crean, y aquí dice Tenaun, donde las casas navegan. Y miren, en 1787, lo que yo le estaba diciendo, lugar de la mítica disputa entre la Chilpila, bruja de Quetzalco, y el explorador José de Moraleda. Me acabo de sacar el polerón porque salió el sol y empezó a hacer mucho calor. Pero bueno, ahí está ratificado lo que les decía, lo de los brujos. No es algo que, ay, es una leyenda, que no. Es algo que sí que está en los libros, que está en todas partes. Se ratifica, entonces aquí en Chiloé de verdad que existió. Quizás no con la magnitud, ni tampoco es algo como Harry Potter, pero sí algo que existe y que fue y que está hasta el día de hoy en los lugares que les estoy mostrando. Debo dejarle en claro que la isla es gigantesca. Como les dije al principio, es muy, pero muy grande. La cosa es que aquí, en medio del bosque, en medio de todo, existe una cascada muy popular. E incluso se pueden dar cuenta que hay muchos autos detrás mío. E incluso hasta un bus turístico. Muchas personas vienen a este lugar hoy en día porque es un lugar bonito. Pero del lugar se hablan muchas cosas. Bueno, estamos a 15 minutos de Tenaun y aquí existe un lugar, una cascada en realidad, escondidísima. Era el lugar exacto en donde los aspirantes a brujos debían pasar 40 noches de invierno para poder borrar el cristianismo. Esta era otra prueba más de muchas en las que se dice que eran 7 años los que tenían que estar ahí preparándose para poder llegar a ser brujo. Se dice que debían bañarse en estas heladas aguas y algunos también hablan de dormir 40 noches en un cementerio e incluso sacrificar a un ser querido. Se hablan muchas cosas, la verdad, yo no soy quien para decir que esto fue así exactamente, pero bueno, se la estoy tratando de comunicar y ahí ustedes pueden investigar si es que realmente es así o no lo fue. Pero bueno, vamos para la cascada, hijos de la Pachamama. Al estar 40 noches bajo el torrente de la cascada, esta purifica el espíritu y anula el bautismo cristiano, para así convertirse en un brujo o bruja chilota. Ahí dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice claramente ahí y es la entrada a la cascada. ¿Se dieron cuenta? Ahí en la entrada, lo estaba escrito, lo dije yo antes, pero obviamente estaba escrito para que vean que es verdad lo que pasaba aquí y lo de los brujos, que también es cierto. Y ahora vamos a la base de la cascada a ver cómo es. Pues hemos llegado. Esta es la cascada de Tocoihue. Y miren, es gigantesca hacia arriba, bastante bonito. Y como se pueden dar cuenta, hay mucha gente. Aquí era el lugar donde los brujos se tenían que bañar en cierta manera con esta agua tan helada para ser brujo. Aquí, porque hay que sacarse los zapatos. Y bueno, no quiero sacarme los zapatos, pero... créanme que estar aquí sí que da un poquito de frío. Imagínense estar bajo esa tremenda cascada, hay que ser valiente. O sea, para ser brujo había que ser valiente. Ahí dice Kikabí, o sea que hemos llegado al pueblo al cual me refería, el cual les hablaba. El lugar exacto en donde se vino la mayor cantidad de brujos. Aquí estaba la escuela, aquí es donde finalmente vino a caer el libro, el cual dejó el navegante español. Y bueno, les quiero mostrar este lugar porque, como les digo, este es el centro neurálgico en la isla de Chiloé, de la brujería, como así se le llama, por lo que cuenta la historia. Así que bueno, les voy a mostrar un poco lo que es este lindo pueblito que estoy mirando alrededor, porque de verdad se ve bastante bonito, todo muy verde. Para allá se ve un poco lo que es el agua. Y para acá, las casitas, miren lo bonitas que son. Miren esta de acá, wow, qué bonito. Todo bonito por acá. Miren esta de acá. Y bueno. Según la mitología chilota, Kikabí es la escuela de los brujos, llamada así por la gente oriunda allá. Hay una cueva grande que hace años estaba tapada por una roca muy grande, que se supone que ahí es donde hacen sus reuniones, sus iniciaciones y todos sus rituales. Y los brujos en la noche salen desde ahí. Yo tengo algunos conocimientos por el tiempo que navegué allá. Es un lugar mítico, con mucha carga de energía. En sí, la cueva tiene un altar, estuvo un cura también allá cerca, que fue don Mariano Puga, que más o menos sabía qué era esta cueva. También hay un par de estudios al respecto de los lugares o bien los pasadizos que tienen desde el cementerio a esta cueva. Entonces, todo esto habla sobre una cueva que antiguamente fue ocupada por la brujería chilota.
Y está debajo de una iglesia, ese es el tema, está prácticamente debajo de una iglesia. Tiene vibras malas, negativas. Hemos llegado hasta el sector de la iglesia, lo bonita que es y lo grande que es también. Otra iglesia más bonita aquí en Chiloé. Y bueno, aquí no se alcanza a leer nada porque está un poco gastado. Pero bueno, allí se ve la iglesia. Miren lo bonita que es y lo gigante y rústica también que tiene. La magia obviamente continuó y bueno, en este pueblito, aquí en Quicaví, tuvieron que hacer una cárcel especial para brujos. Imagínense llegar al nivel de tener que hacer una cárcel especial para ellos. Aquí en este preciso pueblo sucedió eso. En 1904 llegaron a matar a un vecino del sector y Luis Martiriano Rodríguez, el intendente de Chiloé en ese momento, decidió enviar al ejército al sector para capturar a los brujos que causaban esto y los cuales se dicen que eran los supuestos autores del asesinato. Uno de ellos, que fue el brujo Zapata, y bueno, del que todos hablan también, se dicen que arrancó de la cárcel y que luego, cuando lo volvieron a capturar, lo llevaron hasta la piedra de tortura que existía en este lugar para que dijera la verdad y así le prometieron la libertad, con la condición de divulgar ciertos secretos que tenían los brujos, como las escondites, las diferentes cuevas que tenían en el sector, donde estaba el libro de magia negra, donde hacía las reuniones los brujos, para destruir todo esto y finalmente esto quedara en nada. Hemos llegado al pueblo de Quicaví, al sector de Quicaví aquí en la isla. La verdad es que la isla es bastante grande y bueno, este es un sector. Luego de la llegada del libro negro aquí en Chiloé, este sector, el de Quicaví, se había convertido en tierra de brujos. Eran tantos los brujos en el sector que se decidió hacer un organismo el cual regulara las actividades que ellos practicaban. Los indígenas habían formado una institución clandestina, la cual denominaron la Recta Provincia. Y estaba tan bien organizada que dividía el archipiélago en distritos o repúblicas, con nombres y límites reconocidos. Era una institución la cual constaba con una extensa red de funcionarios, la cual imitaba al Estado chileno. Era como un Estado paralelo al Estado de Chile, pero solamente de brujos. Imagínense el nivel del que estamos hablando. En cada distrito existía un brujo presidente, otro brujo que era el juez, recaudadores, escribientes, artilleros, curanderos, machis, entre otros. Era tal su influencia que se extendía por gran parte de la población campesina de Chiloé, en donde la gente podía presentar sus demandas, iba al sector a decir: oiga, este caballero es brujo y hizo esto, esto y este otro. Entonces la institución pescaba al brujo, lo enjuiciaba y veía si es que lo sancionaba, lo expulsaba de ser brujo, lo sacaba de su rango que tenía, o simplemente lo sentenciaba a la muerte. O sea, digamos que ellos decidían lo que hacían con los brujos. Imagínense llegar a ese nivel de estandarizar todo así tan bien. Eso sucedió aquí en Chiloé y específicamente aquí en Quicaví. Miren, no sé si se dimensionará aquí, pero miren, allá arriba tenemos una casa ya, esa se ve que es nueva. Pero por ejemplo, tenemos esta calle nomás, esa tremenda iglesia que yo creo que es lo más grande que hay aquí en Quicaví. Y bueno, la plaza y otras casas alrededor que la verdad es que son bastante bonitas. Y eso es todo, es un pueblito bastante chiquitito, no crean tampoco que es una gran ciudad, pero eso es lo que es Quicaví hoy en día. Bueno, en el año 1880 al 1882, por orden del gobernador Martiniano Rodríguez, se dice que muchos indígenas fueron acusados por brujería, por ser brujos, hechiceros, curanderos. Eran apresados por diferentes lugares del archipiélago. Se dice que con lazos algunos lo amarraban y luego lo arrastraban por diferentes caminos llenos de barro hasta llegar a la cárcel. Bueno, es lo que se dice, no sé exactamente si así habrá pasado. Lo que es seguro 100% es que entre 1880 y el 82, el gobernador llegó a ese extremo. O sea, es que es algo que pasó, no es que esté contando un cuento, es algo real. En conclusión, muchos brujos se fueron hasta la cárcel de Ancud y así fue como la Recta Provincia de a poco empezó a caer y se inició el proceso de brujos y machis aquí en Chiloé. Y luego, tras los juicios que se hicieron bajo asociación ilícita, la poderosa organización de brujos se desarticuló y cayó poco a poco en el olvido. Pero bueno, ustedes están comprendiendo esta historia ahora que se la estoy contando aquí, pero lo más importante es que es algo real, algo que pasó, algo que estuvo aquí en estos mismos caminos, obviamente que no de cementos como los que tenemos ahora, pero sí es algo que sucedió en este sector en el que estamos ahora, en Quicaví, aquí en Chiloé.
ahora estamos aquí en la costa de Quicaví. Como se pueden dar cuenta, para allá lleno de pájaros, la iglesia allá. Y bueno, como les dije en antes, este es el pueblito, esto es todo. Quizás este sector que está todo mojado ahora con botes por allí, botes por allá, es porque el mar se recoge. O sea, la marea baja, luego la tenemos marea alta, marea baja, que es algo típico. Y bueno, por eso los botes van quedando así, a la deriva. Pero bueno, les quería mostrar la piedra que está allá y voy a tratar de ir hasta allá. Así que vamos para allá para que les cuente la historia de la piedra. Pensé que el camino sería más simple, pero miren, ya vamos con la zapatilla aquí hundiéndonos porque se ve seco, pero no está tan seco, miren. Cómo se me hunde la zapatilla, pero bueno, sigamos. Hemos llegado a la piedra a la cual les dije, miren, es bastante grande y es característica comparado a todo el sector, allá hasta Quicaví, para que se ubiquen en contexto, y para allá lo que debería ser mar en estos momentos. Pero bueno, amigos, la piedra, tanto que les hablo de la piedra, aquí está la piedra. ¿Y por qué? Porque ya les hablé un poco sobre el Brujo Zapata. Y bueno, el Brujo Zapata, una de las torturas que le hicieron fue traerlo hasta este mismo sector, hasta esta misma piedra, y amarrarlo a esta gran roca. De esta manera esperaron a que el mar nuevamente tomara su posición, que obviamente sube mucho más, y cuando la marea comenzó a subir, bueno, esta era una de las formas de torturarlo. De esta misma piedra se elevó y pudo levitar en el aire. Pero las balas de los policías lo hicieron bajar bruscamente, matándolo en este preciso lugar. Y finalmente el cuerpo del Brujo Zapata lo terminaron dejando en el cementerio bajo una gran piedra para que nadie pudiera exhumar su cuerpo. Bueno, esta es una de las tantas historias que existen en Chiloé sobre los brujos, pero como les dije, la piedra también tiene su historia, una piedra la cual en este momento la podemos ver porque la marea está baja, pero cuando la marea sube, ya obviamente la piedra se empieza a perder con el agua. Y si se dan cuenta, ahí la piedra es plana, o sea, igual tiene como una forma como para que pudiesen amarrar a alguien, no se iba a salir tan fácilmente. Según cuentan, este era el sector de tortura de los brujos de acá de Quicaví y bueno, en general de la isla de Chiloé. Y bueno, amigos, finalmente hemos llegado a la iglesia de Colo. Esta es la iglesia de Colo, que está ubicada aquí en Chiloé. Al lado tiene un cementerio, pero algo más llamativo aún en que los vincula es lo que está atrás de ella, así que vamos a ir para allá. Esta que tenemos aquí es la iglesia de Colo y por lo demás una de las 16 iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miren lo negra que se ve, pero no se ve negra porque la hayan pintado negra ni porque no sé, sino porque, bueno, supongo que es por la humedad. Miren la puerta. ¡Wow! ¡Qué antigua! Y miren por acá, lo antigua que es. La ventana por acá como está. ¡Wow! Realmente increíble. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y está aquí, miren el sector de atrás, qué impresionante. Justamente cerca de Quicaví está la iglesia de Colo. Bueno, pero atrás de la iglesia de Colo, específicamente entre medio del bosque y bajo la iglesia, se dice que está una de las cuevas más enigmáticas. Se dice que una de las cuevas en las cuales se practicaba aquelarre, que si traducimos aquelarre significaría como encuentro de brujos o reunión de brujos. Bueno, esta sería una de las tantas cuevas de brujos que hay aquí en Chiloé, porque no quiero decir que esta es la única, sino que esta es una de tantas. Así que bueno, quiero mostrárselas y ver si es que la encontramos también. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Miren, como se dan cuenta, para allá es solamente arbusto, pero miren, ahí tiene una pequeña entrada y bueno, vamos a entrar por ahí. En el proceso de encarcelamiento de 1881, que no fue hace tanto, imagínense, fue después de la Guerra del Pacífico, y estamos hablando de eso, se reconoció que existía una de las cuevas en la cual se organizaba todo, desde las cuales daban instrucciones e incluso se organizaban qué brujos iban a salir por las noches. Imagínense a ese nivel del que estamos hablando. Pero bueno, por aquí está la entrada a la cueva que les digo, así que bueno, vamos para allá. Wow, miren la pasada que hay entre medio de arbustos. Aquí tiene una bajada, ya prácticamente le hicieron un pasamanos para poder entrar. Y bueno, si seguimos caminando hacia abajo, se supone que deberíamos llegar. Miren, para allá tiene más pasadizos para allá. Es como que si estuviésemos en una mini ciudad o en un mini pueblito, pero seguramente fue de los brujos. Y seguimos para allá. Y les debo ser sincero, igual es un poco tenebroso el lugar, es bastante oscuro, solamente se escuchan los pájaros. Espero que solamente hayan pájaros y no hayan brujos. Wow, miren por acá, se nota claramente que hay un camino hacia allá, otro hacia acá y otro por allá.
Pero vamos a seguir por el de aquí. Algo me indica que es por acá. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, amigos. De verdad que es bastante grande. No me lo imaginaba así. ¡Wow! Si hablo más despacio porque me da igual un poco de miedo. Miren cómo es hacia adentro. Se nota claramente el sacado e incluso allá como un montón de piedras, quizá ahí donde hacían reunión y todo. Wow, hijos de la Pachamama, si nos ponemos a pensar, dentro de esta cueva del brujo acá en Chiloé, probablemente se hicieron muchos aquelarres, muchas juntas de brujos, se organizaban desde aquí, y bueno, está aquí escondida entre los bosques de Chiloé, y el día de hoy se las mostraré. Amigos, y tampoco es por meter mentira ni nada, la verdad es que entré al lugar y se me taparon los oídos. No sé, cosas que pasan, a lo mejor me pasan a mí nomás, pero se me taparon como los oídos, no sé si será por la cueva o será porque quizás, no sé, bajé muy rápido, descendimos muy rápido desde arriba, desde la iglesia. La verdad no me lo explico. No esperaba encontrarme esto, miren lo que hay ahí, es como que si fuese una mesa. Una mesa de algo, no sé lo que será eso. Impresionante. Wow. Uy, hace bastante frío acá adentro. Y bueno, si nos metemos para acá, no sé si seguirá para allá o no. Se ve como que taparon un poco, pero como que sigue para allá un poco el túnel. Y bueno, el techo de tierra. Alguien sí o sí vino para acá e hizo esta excavación. Y para allá, obviamente, la siguiente pasada, para seguir bajando. Igual se siente así como helado, otro ambiente diferente, incluso se pueden ver hasta las raíces de los árboles y se puede ver que estamos bajo el suelo arriba. Y bueno, sí, amigos, concuerdo con el papá de Klaus, claramente aquí se siente el frío, o sea, me saqué el polerón en delante porque hacía mucho calor y ahora aquí estoy muerto de frío, me arrepiento de haberme lo sacado, pero bueno, es parte de, estamos en pleno bosque y quizás bajo la misma iglesia de Colo. A ver, dentro de la cueva de San Antonio Colo hay harta historia. Una de las tantas que más o menos como el 70, 75, descubrió a un sajado que se le dice que viene a ser como una persona muerta colgada dentro de la cueva, a la cual le sacan un poco lo que es el aceite humano. Un muerto, ya no es una persona viva. Y dentro de eso se hizo un revuelo significativo acá en Chiloé, o bien más que nada en el territorio, del tema de la cueva. La verdad, las cosas que no recomendamos ir a nivel de turismo a esos lugares porque no saben a qué se enfrentan. Para que me entiendan un poco, para allá, muy fondeado por entre medio de los árboles, por allá estaba la cueva del brujo. Y miren, hemos caminado todo esto y ahora subiendo por acá por las escaleras, seguimos caminando por aquí, seguimos para acá y miren para allá, entre medio de los árboles, por allá arriba hasta la salida. A veces me cuesta decirles lo escondido que hay en algunos lugares, pero bueno, esta cueva estaba aquí literalmente muy escondida, cerca y un poco lejano de la localidad de Kikabí, una de las tantas cuevas del brujo, como les digo. La verdad es que, como les digo, muchos van a decir quizás, Klaus, esa no era exactamente la cueva del brujo. Había muchas, no es que sea la única, pero es la que les mostré. Un hecho curioso que también les quería contar de Kikabí es que cuando se organizó la escuela, se organizó un concurso para ponerle nombre a la escuela de Kikabí y los niños en general decidieron bautizarla como Aquelarre, que es la forma genérica para llamar reunión de brujos. O sea, les cuento esto para que entiendan que de generación en generación se va pasando esto de los brujos. No es algo que sea una leyenda que quedó atrás botada. Hasta el día de hoy muchas personas se sienten identificadas con ellos y quizás algunos lo son, no lo sé. Bueno, cada quien es libre de decir lo que quiera. Lo respeto mientras no afecten a otras personas. Si aquí en Chiloé te sucede algo extraño, continúa tu camino para que no te suceda nada. Esa es una de las frases que he escuchado aquí en Chiloé y que obviamente la voy a respetar y también la voy a seguir. Muchas personas también hablan que se ven luces en los cielos. Muchas personas dicen haber visto el tetué, que es un pájaro con cabeza humana. La verdad que, miren, yo les voy a contar un secreto, que en una de las localidades que me hospedé, aquí cercano a Chiloé, no exactamente en Chiloé, durante la noche, durmiendo como las 3, 4 de la mañana, se lo juro que sentí un pájaro enorme, bueno, fueron dos pájaros enormes que revolotearon afuera de la casa donde me estaba hospedando, que no les voy a decir el lugar, se sintió claramente, yo ni siquiera había visto temas paranormales, no había visto temas de brujos, no estaba ni siquiera mentalizado en este video, escuché claramente que decían tetué, el pájaro no gritaba como un pájaro, gritaba tetué. Bueno, la verdad es que yo dije al tiro el tetué,
pero no sé, no estoy seguro porque no lo vi, pero sí lo escuché y sonó bastante fuerte y es bastante difícil encontrarse pájaros revoloteando a tan altas horas de la noche. Pero bueno, es una experiencia que viví por acá cerca. Como les digo, puede que sí pase, puede que sí exista, puede que sea verdad. Muchas veces hay que adentrarse en las culturas para entender un poquito más sobre esto. Y bueno, mi conclusión final es que quizás sí sea verdad, porque conversando con muchas personas del sector lo dicen tajantemente que sí, sí existe, que es, que fue. Como les digo, empapándote de la cultura te empiezas a abrir sí o sí la mente y te das cuenta que existen muchas cosas más que la burbuja que siempre vivimos, que es a lo mejor ir al trabajo, ir a la escuela, volver a la casa, tomar té, dormir. Existe un mundo muy complejo que simplemente para nuestras mentes tan pequeñas no lo comprendemos. Y bueno, el viajar te hace abrir un poco más la mente y también intentar comprender todos estos fenómenos que creemos que son falsos. Espero que les haya gustado el video, hijos de la Pachamama. Muchas gracias a los de Patreon. Recuerden que va a la iglesia este miércoles. Así que si quieren apoyarme para poder seguir viajando, aquí les dejo el Patreon. Gracias al papá de Klaus que está atrás grabando. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis para que vean los próximos videos. Seguirme en Instagram para que vean las historias en Facebook. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.